have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant. Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Pedro. Buenos días a la amable audiencia que nos escucha viernes tras viernes a través de Radio Grito 1200, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y a través de Red 93.7. Ricardo, hoy es viernes... Hoy es viernes 5 de abril, 10 días de las planillas, mi hermano. Ah, no, negro, yo salí de eso hace rato, así que papá, ponte al día. Antes de salir de mi casa, las dejé ready ya. De hecho, escúchame, una vez salgamos fuera del aire, comentamos acerca de eso. Pero tranquilo, estamos felices, un viernes más, dándonos, ¿verdad?, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tener un día más. Así que, Ricardo, tenemos un programito interesante. Vamos a repasar lo que compartimos en el último o penúltimo programa, ¿verdad?, acerca de las comunicaciones, acerca de cómo importante son las comunicaciones, ¿verdad?, en la aviación. Vamos a compartir también sobre las registraciones de las naves, de las aeronaves y de las registraciones de los aeropuertos, de los códigos de los aeropuertos. Y entonces, pues vamos a estar pendientes, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo. Y otra cosa también importante, Ricardo, te mencioné fuera del aire al principio, ¿verdad? Pero conseguí una noticia o un evento que sucedió hace muchos años atrás que me captó el ojo y tiene que ver con el Concorde, un asunto que hubo en el 1985. Con el uso de esta nave, ¿verdad? Y lo vamos a compartir en breves momentos. Ricardo, hay un anuncio, ¿verdad?, para salir de eso lo antes posible, acerca de una convención que va a haber en Aguadilla. Así que los pormenores los tienes tú. Ok, déjame conseguir esto aquí de una vez. All right, gente, uno de nuestros auspiciadores, muy, 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 muy fiel a nuestro programa ya por el año. Casi los 2 años que se cumplen ahora en junio que llevamos haciendo este programa, van a estar teniendo una convención, ¿okay? Una convención llamada la Convención 4.0. El enfoque en realidad es para gente que ha estudiado leyes, que se dedican a la abogacía, ¿no? Y la convención 4.0 va a estar explorando lo que es la inteligencia artificial. Esto va a estar a cargo de la licenciada Amy Ruiz Goico. También la doctora Waleska Sánchez va a estar hablando de netiqueta. Eso es un concepto que tiene que ver con básicamente la etiqueta, cómo conducirnos cuando se trabaja en las redes sociales y demás, ¿no? Y el licenciado Joel E. Méndez, que es uno de nuestros auspiciadores, va a estar hablando de la cultura organizacional y recursos humanos. Esto va a ser el 24 de abril de este año, del 24 de abril, cae miércoles, gente, y va a tener un costo de $80 por persona. ¿Y dónde es que lo van a estar haciendo, Jimmy? Bueno, Ricardo, esto se va a efectuar en el restaurante Vitata Gastro Pop, localizado en el pueblo de Aguadilla. Y como tú mencionaste, esta actividad se va a efectuar el día 24 de abril, comenzando a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La inscripción, ¿verdad?, la inscripción incluye cena, comida, y el costo es $80 por persona. Esto va a ser el día 24 de abril en el restaurante Vitata Gastro Pop, localizado en el pueblo de Aguadilla. Y para registrarte,
hay unos números que te voy a dar, así que anótalos. Te vas a comunicar al 787-629-4922, 787-629-4922 y 787-517-0624, 787-517-0624. Esto suena interesante, así que si usted está, ¿verdad?, interesado en estos temas, ¿verdad?, no deje de matricularse y de asistir a esta convención 4.0. Así que, Ricardo, eso dicho, entonces, vámonos con lo de hoy. ¿Qué tú crees? Vale, continúo. Mire, mi hermano, antes de, como te dije, hay un evento que me captó la mirada, el ojo, y quiero compartirlo antes de empezar a discutir lo que iba a discutir. Ricardo, en el 1985, el fundador de la, no sé si tú los Estados Unidos tienes que haberla visto, hay una pizzería que se llama Godfather's Pizza. Okay. Godfather's Pizza, no sé si la has visto, me pareció haberla visto, no sé si todavía están, ¿verdad?, funcionando, pero en un momento hubieron un montón de ellas alrededor de los Estados Unidos. Pues mira, el fundador de este negocio, de esta pizzería, el señor William Thiessen, en junio del 85 tuvo una peculiar celebración de su cumpleaños. Y mira lo que pasó. Este señor alquiló o fletó un avión Concorde, para que lo transportara desde Estados Unidos hasta Londres, Inglaterra. Pero lo peculiar de este asunto, Ricky, es que este señor, cuando hizo los arreglos del charter, el avión lo recogió, ¿tú sabes dónde? En Omaha, Nebraska, en un aeropuertito que tiene el nombre de él, que es un aeropuertito, creo que no es regional, pero un aeropuerto pequeño. Y este señor, ¿verdad?, alquiló esta nave para que lo llevara a él, a su esposa y a 98 invitados a cruzar el Atlántico y de vuelta, nada menos que en el Concorde. En el 85, Ricardo, y esto es lo que me quería compartir, el costo de este alquiler del avión solamente, este señor pagó $500,000 para mover 100 personas desde Omaha, Nebraska, hasta Londres, Nueva York, y viceversa, ¿verdad?, en esta nave. Así que mi pana, de que los hay, los hay. Hay gente que tiene dinero que no sabe realmente qué hacer con él. Y este señor se dio ese trip, ¿verdad? Él, con 98 personas más y su esposa, cruzaron el Atlántico nada más y nada menos que en el avión Concorde. Así que, brother, esto bueno, está... mira, considerando que $500,000 en el 1985 es el equivalente a 1.44 millones de dólares en dólares del 2024. Eso pues así. Sí, se gastó un billetito, obviamente. Interesantísimo, ¿no? Pues, brother, escúchate, cuando tú vayas a celebrar los 49 tuyos, los 45 tuyos, no sé cuántos son, ¿verdad?, que son poquititos, no son ya, muchos. Ya pasaron, no lo puedo celebrar. Pues mira, esto es lo que vamos a hacer, escúchate, vamos a alquilar un 402 de K-Pair para que nos lleven la vida. Mira, hacemos como la gente aquella que rompieron el récord en el 172, volaron yo no sé cuántas horas y le daban refueling y el avión seguía, ¿no? Pero mira, no vayas muy lejos. El capitán de Delta, que hace, yo creo que fue una o dos semanas, su vuelo de retiro, fue, invitó a la familia y yo no sé si fueron como 50 o 100 personas. Vi el artículo en algún lugar, pero no recuerdo los detalles, ¿no? Sí, yo también lo vi. Y fueron a Hawái, básicamente fue por un día, pero pues sí, él montó a todos sus amigos para que lo acompañaran en ese vuelo de retorno. Pero él fletó el avión, y de hecho, correcto, creo que él lo piloteó, ¿verdad? Él fletó el avión, lo piloteó, exacto, y ese fue el último viaje que este señor dio, me parece. Es correcto, es correcto, fantástico. Así que, bueno, imagínate. No sé, vamos a ver, de aquí allá tal vez podemos montarnos en un ultralight. Mira, no, escúchame, vamos a hacer lo siguiente, brother. Yo sé que hace unas semanitas atrás tú tuviste el privilegio de mover a tus muchachos en la actividad que hacen en las escuelas todos los años hacia de Close Up, y tuviste el privilegio de pilotear la nave donde iba tu hijo y todos los muchachos que estaban en su grupo. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente: cuando tú cumplas los 49 de nuevo, los 45, los 25 que tú vas a cumplir, vamos a tirar el Freedom One
tú sabes, y nos vamos para Disney. ¿Qué tú crees? Fino, papi, fino, brother. Así que coge idea, mira, papá. Mira, yo una vez, para mi antiguo empleador, trabajé un charter casualmente con Southwest. O sea, no sé, o sea, lo que trabajamos fue la cotización, ¿no? La cotización, y básicamente era ir a San Juan, Orlando, San Juan, pasando una noche en Orlando, ¿no? Uh-huh. Esto fue durante el COVID. Obviamente el vuelo no se materializó por las restricciones del COVID, porque pues en realidad lo que ellos querían hacer, la parte fácil era el vuelo fletado, la parte uh-huh. complicada era el asunto de las restricciones que habían en el asunto de los parques, los hoteles y demás, ¿no? Okay. Y entonces se esperaba hacer una actividad, ¿no? Y no se logró hacer. De todas formas. Pero él iba a tirar el avión, para, ¿sabes? Un 737 de ustedes para mover. Sí, correcto. Yo me puse en contacto con Southwest y, wow. y coordinamos todo, ¿no? Y pues, obviamente, estamos hablando que el COVID fue. Tiene que haber sido, yo entiendo, más o menos como para el 2000. El COVID entró en el 2020. Sí, yo creo que fueron para esas navidades. Para esas navidades, 20, correcto. Y la cotización, o sea, ida y vuelta, fueron $130,000. En un 737, tú sabes, ida uh-huh. y vuelta. Sí, acuérdate que tú no estábamos alquilando el avión. Yo entiendo que cómo es, se iba a operar en un vuelo regular, ¿no? O sea, bueno, me explico mejor. El avión en un segmento iba a ser operado con pasajeros y en el otro iban a ir los pasajeros pagando el flete, ¿no? Uh-huh. Posiblemente pues iba a bajar de San Juan, de Orlando a San Juan en un vuelo regular, y ahí entonces uh-huh. ese vuelo se operaba como el charter, ¿no? Y al día siguiente ese otro vuelo traía a los pasajeros y entonces regresaba como un vuelo de Southwest. Por lo tanto, como tal, sí. Si tú vienes a ver, en ambas extremos se estaba haciendo dinero, ¿no? Ah, sí, no, sí, exacto. Pero sí, fíjate, yo pensé que iba a ser, o sea, que el costo iba a ser más alto, considerando el combustible y considerando un montón de cosas. $130,000, fíjate, no, para que no, dinero. No, si tú los tienes, dame dos para llevar con papa y refresco, ¿no? Agrandado. agrandado. Pero sí, o sea, se puede. Inclusive, creo que el del retiro este del capitán de Delta, estuve viendo, y si no me equivoco, el costo fue $100,000. Sí. Pero yo no, o sea, vuelvo y te digo, no he visto todo bien. No sé si ellos fueron en una sola dirección y ahí ellos se bajaron ¿sabes? Pero bueno, fue algo así. O sea, todo depende en realidad del tipo de avión que tú estés alquilando. No, y el avión del capitán de Delta, yo creo que era la piloto de A330. Sí, es correcto. Y fue en ese avión. A330 el que ellos utilizaron para hacer el party este, el viajecito este agua en contra. Correcto. Eso está fantástico, bro. Eso está negro. El que tiene dinero para hacer, el que tiene dinero para... Bueno, tú te acuerdas, muchos años, Elvis Presley, bro. Tú sabes que Elvis llegó a tener un Convair 880. No sé si tú sabes cuál es el 880, que fue la competencia del Boeing 707 y del DC-8, no sé si llegaste a ver esa nave. Recuerdo vagamente fotos de ese avión, ¿no? Porque pues... Es un avión de reacción, ¿verdad? De cuatro motores, ¿verdad? De pasajeros. Era un avión que lo diseñó, creo que fue Convair. Y fue un éxito. El avión era un éxito, pero era muy gastón, consumía mucho combustible, ¿verdad? Y otras cosas que no vienen al caso. Y Elvis, ¿verdad? Dice la historia, o dicen algunos recuentos, que cuando él estaba con sus amigos en la mansión de allá de Graceland, estaban en Memphis, y entonces le daban con comer unas cosas que preparan en Los Ángeles, no me acuerdo lo que es, y se montaban en el avión y cruzaban hacia Los Ángeles, y entonces cuando estaban en Los Ángeles, le decían, vamos a comer hot dogs de Nathan en Nueva York, y cruzaban el continente, iban allá a Nueva York y comían los hot dogsitos, whatever, y se bajaban a Memphis, tú sabes.
una cosa espectacular. Tú sabes que yo lo puedo hacer en mi guagua Heinkel, ¿verdad? Voy a McDonald's, vamos a Vitata a comernos algo y después regreso. Sí, que negro, el que tiene dinero lo tiene, ¿verdad? Y pues, ya tú sabes cómo funciona esto, bro. Eso, nada, eso es parte de lo que pasa en este mundo, ¿verdad? Muchas cosas extravagantes, pero pues, hermano, como el que tiene dinero para hacerlo, pues, como dice el refrán, a quien San Pedro se lo dio, no me acuerdo, que el otro se lo bendiga, tú sabes. Así que de eso se trata. Mira, Ricardo, ya nos quedó un minuto para irnos a la primera pausa, pero sí, quiero empezar a establecer lo que vamos a compartir primeramente como tema, que es repasar lo que hablamos acerca de las comunicaciones, ¿verdad? Y quiero hacer un resumito rapidito, estamos a la ley de un minuto. Destacar que obviamente las comunicaciones es una parte vital, importante en la operación, ¿verdad? De una aeronave, ¿verdad? Con respecto, ¿verdad? A lo que es, ¿me entiendes? Hay que tener la capacidad para comunicar la información de manera clara, concisa y efectiva, que es una habilidad que mejora el piloto mientras más va comunicándose, ¿verdad? En su carrera, en su trabajo, y se adquiere por la experiencia, ¿verdad? Se adquiere, ¿verdad? Por el uso, ¿verdad? Por lo que él hace. Es una de las habilidades más valoradas en la aviación, y esto, ¿verdad? Obviamente va a hacer que el vuelo sea más seguro y obviamente, ¿verdad? Sea más agradable. Hay una cosa bien importante y vamos a compartirla tan pronto regresemos en la primera pausa comercial. Así que no se nos vaya nadie, nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos. Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Atención amantes del buen ambiente y los sabores únicos, les presentamos a Marty Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest, en Marty Sport Bar ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo, nuestra cocina está llena de sorpresas. Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas, ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos. ¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering, PSC, estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rbepr.com. ramos@rbepr.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01. Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Bueno, Ricardo, estamos de vuelta, ¿verdad? Regresamos de la pausa. Una de las cosas que te estaba mencionando, ¿verdad? Que sí, que la comunicación, esta parte en la aviación comercial, que es la comunicación, es sumamente importante. Hay
una fraseología, una terminología, ¿verdad? Y aquí nos puede hablar tú de esto, que se debe utilizar, o sea, en la aviación, tú no puedes hacer una oración larguísima, ¿verdad? Y completa, ¿verdad? Usando las palabras de domingo y usando todas las 21.000 palabras que quieras utilizar. Hay que usar una fraseología y una terminología. Y entonces, eso, Ricardo, ¿cómo tú lo desarrollas? ¿Cómo tú aprendes a usar esa frase y esa terminología? Pues, mira, hay ciertos programas, por decirlo así, ¿no? De comunicaciones. Las comunicaciones pueden ser, de cierta forma, un poco agobiantes, ¿no? Para el estudiante de piloto en un principio, tal vez por la complejidad, por la terminología, el vocabulario técnico que se utiliza y demás, ¿no? Pero en realidad, cuando vamos a ver, mucha de esta información, mucho de este vocabulario es repetitivo. Así que, básicamente, como dice el refrán, la práctica hace la perfección. Así que la misma frase se utiliza una y otra vez, tú sabes. Por eso está el concepto este de el famoso readback. Como dice el reporte de meteorología del aeropuerto, readback all runway hold short instructions. Así que básicamente, una de las técnicas más importantes cuando estamos hablando de comunicaciones de radio, fraseología y técnicas y demás, es escuchar, ¿ok? Es escuchar. Si el estudiante como tal no escucha, pues va a tener una serie de problemas, porque lo primero es que tienes que escuchar en el radio si hay otra gente comunicándose con control de tráfico aéreo para no bloquearlo, ¿no? Así que tenemos que escuchar antes de transmitir. Okay. También tenemos que escuchar, digamos, el reporte de meteorología, el famoso EITIS. Es una grabación, ¿no? Y hay que anotarla en un papel. Ya habíamos hablado, normalmente se utilizan los knee boards estos en la rodilla, que vienen con velcro y demás. Y ahí tienen. ¿Ustedes lo utilizan, Ricardo? Ustedes ustedes no tienen que tener un knee board, obviamente tienen que el iPad, ¿verdad? Y lo pueden hacer. No, normalmente ya para el caso de las aerolíneas, esa información se imprime. Los aviones tienen una impresora, un printercito pequeño, ¿no? Donde toda esa información se imprime. Se imprime en un papel, digamos, tipo recibo de supermercado, ¿no? Pero obviamente no podemos tener un Hewlett Packard ahí amarrado de la silla, ¿ves? Pero sí, es una impresora pequeña y mucha de la información llega a través de este sistema. Por lo tanto, pues no hay que escribirla, ¿no? Pero en el caso de un estudiante de aviación que está comenzando, pues sí, debe desarrollar ese hábito de apuntar toda esa información. Ok, así que ya dijimos, lo primero es escuchar, lo segundo es pensar, ok. Antes de tú presionar ese micrófono, el famoso PTT o el push to talk, el micrófono, ese botón, tenemos que pensar qué es lo que vamos a decir. El controlador aéreo, en este caso, usted está volando en un aeropuerto con torre de control o en un sistema, ya digamos, en un sector de aproximación, o salida, o lo que fuese, inclusive superficie, lo que sería el control terrestre, usted no puede llamar al controlador y saludarlo, darle los buenos días, desearle lo mejor, hablar con la familia. Cuéntame qué hiciste. Sí. Usted no puede como tal bloquear esa frecuencia. Lo ideal es que la información que usted va a proveer va a ser pequeños, como llaman, bits de información, ¿no? Y entonces muy concisos, ¿ok? Ya sea normalmente un reporte de posición o usted está llamando su contacto inicial, también tiene que ser claro, ¿ok? Tiene que ser claro, y obviamente aquí sí tenemos una de las cosas que pues tal vez los controladores se enfrentan más en la aviación, es que pues hay distintos acentos, ¿no?
hay distintos el lenguaje o sea, hay distintas barreras de lenguaje sí, y demás, ¿no? Sí. Así El que, inglés es el lenguaje. a pesar de que el inglés es la lengua universal de la aviación, ¿no? Universal, exacto. Pero pues sí, definitivamente hay limitaciones porque pues tenemos gente que viene de otros países a los Estados Unidos a aprender aviación, ¿no? A estudiar, digamos, a hacerse piloto. Así que, por lo tanto, tiene que ser como si fuera una conversación normal. No puede hablar tampoco muy bajo. Hay gente que a lo mejor hablan bajito porque tienen miedo que el radio se los va a comer. Debe ser como si estuviéramos hablando tú y yo ahora mismo. O sea, no en un volumen muy alto, no estamos gritando, Y pero no cambiar tampoco el en un tono de volumen. voz, tú sabes, así como Co sale co co natural, co co fluye. correcto, correcto. Así que también muchas veces puede ser que el radio que estemos utilizando tenga problemas o hay que verificar el volumen, verificar también la frecuencia. Y una cosa bien importante, una vez usted termine esa transmisión, usted tiene que liberar, sacar el dedo de ese botón. ¿Por qué? Porque ocurre muchas veces que se queda pegado o uno lo deja ahí porque pues típicamente cuando uno es estudiante de aviación, uno le quiere sacar agua a ese timón, ¿no? O sea, uno lo aprieta aquello allí Sí, que si sí, uno sí, se sí, sí. lo sueltas, te caes de la silla, ¿no? Por lo tanto, obviamente tienes que soltar, ¿no? Soltar ese transmisor, porque es la única forma que tú vas a poder escuchar entonces las instrucciones que te van a dar. Y el detalle ahí también, aprovechando, Ricardo, que mientras tú aprietas el botoncito del mic, no se puede escuchar ni se puede recibir ninguna otra información que no sea la tuya hacia el controlador, tú sabes, y es Claro, la única entonces frecuencia. muchas veces ocurre, y eso ocurre todos los días, a lo mejor transmiten tres aviones a la misma vez, y no fue Exacto. porque en realidad estaban en competencia, sencillamente da la mala pata que el timing, todos llamaron a la misma vez y no se escucha a nadie. A veces a lo mejor el controlador escuchó una última matrícula al final y entonces dice, ok, stand-by aquí todo el mundo, vamos a ver, fulano, tú me llamaste, ok, y así. Y entonces van poco a poco. Pero una de las cosas que queremos evitar es el famoso stop mic. Es un micrófono que está atorado. O sea, y entonces no permite que otros aviones se Se comuniquen, comuniquen, ¿no? sí. Y muchas veces inclusive hay que cerrar frecuencias porque se quedó un stop mic y entonces tienen que irse a una frecuencia alterna. Particularmente, imagínate, en estos aeropuertos que tienen mucho volumen de tráfico, porque tú no vas Así a esperar buscar dónde es que está ese micrófono. Que se quedó pegado para entonces poder continuar las operaciones normales, ¿no? Wow. Y bueno, en el caso de ustedes, los comerciales, ustedes tienen los headsets, tienen los, ¿verdad? No, no tienen un micrófono como tal, tienes el micrófono, ¿verdad? No, bueno, los aviones normalmente tienen un micrófono que se puede utilizar como se hacía anteriormente, ¿no? Escuchando por la bocina del avión. Pero típicamente pues se utilizan los audífonos. Bajo un circuito cerrado, ¿no? Y entonces se pueden comunicar los pilotos entre sí, no, ¿cómo es? No tienen que entonces, ya, pues básicamente, pues la tecnología hoy día, o sea, hay cantidad de distintos audífonos, ¿no? Y entonces, pues, lo que se busca hacer es que uno pueda estar más pendiente y aislar los ruidos que hay afuera, ¿no? Pero muchas veces en la estructura de ruta hay aerolíneas que después de cierta altura inclusive se quitan los audífonos, prenden la bocina, ¿no? Y entonces transmiten por el micrófono normal, ¿no? Normal, exacto. Eso lo experimento yo en varios vuelitos que hice con FedEx en The Jump Seat. Una vez los aviones estaban en crucero, el piloto se quitaba el headset, ponía en la bocina y ahí Y se hacía buscan toda la la forma de conversación. estarlo más relax, Más cómodo, relajado eso y hace. demás. Y entonces ya en ruta, pues las comunicaciones no son tantas, discúlpame, no son tantas y no son tan, o sea, tan críticas como, por ejemplo, cuando estamos ya por debajo de los 10.000 pies en adelante hacia la aproximación, que entonces en esos casos, pues son fases críticas de vuelo, ¿no? Es lo que se Pero llama fíjate, ya. el headset, ¿verdad? Y pensando yo acá, le da más fidelidad al sonido, tú sabes, porque dentro, aunque ustedes, los aviones son modernos, pero aún así hay ruido, tú sabes, aún así Por eso te hay, digo, por eso tú te digo, sabes. hay los headsets. Hoy día la tecnología ha avanzado tanto en ese aspecto de que hay sistemas, ¿no?
que como tal aíslan, ¿no? El famoso noise canceling que tienen. Noise canceling, exacto. O sea, cancelan los sonidos de afuera y pues básicamente como tal tú puedes utilizar, como es, o al menos estar más pendiente de las comunicaciones y de la comunicación que tienes con tu compañero de trabajo, en este caso con el capitán o con el primer oficial, ¿no? Pero acá, ustedes hacen las comunicaciones entre ustedes con los headsets y también cuando se comunican con los pasajeros, que van a dar alguna información a los pasajeros, ¿lo hacen a través del headset o lo hacen con el telefonito que tienen entre ellos? Mira, yo no sé si tal vez en la escuela, en la vieja escuela, pero normalmente casi todos los anuncios y eso se hacen con el micrófono. El micrófono del avión, ¿no? Okay. Aunque tú puedes transmitir a través del micrófono del audífono, ¿no? Uh-huh, pero muchas veces sí, casi todas las comunicaciones se hacen a través, o sea, los anuncios se hacen a través, por eso es que, no sé, muchas veces la gente dice, yo no entiendo lo que dijeron, porque pues hay gente que habla muy claro, pero otros pues como tal, ¿entiendes? Y entonces, ¿qué está diciendo el loco este, ¿no? Pero bueno, es la forma que normalmente se utiliza. Así que, Hablamos de ese contacto inicial, o sea, hablamos lo primero, escuchar, lo segundo, pensar antes de hablar, y entonces también, o sea, hay algo que se llama line of sight, y sabemos que si tú puedes tener dos antenas que se están mirando la una a la otra, pues tú puedes tener comunicaciones, pero a la vez que no hay un line of sight, porque tal vez, digamos, hay una cadena de montaña, o tú estás a una altura que en realidad estás debajo y tienes obstáculos, pues no va a haber comunicaciones. Y entonces muchas veces a lo mejor tú vas a pensar, espérate, yo estoy llamando, no me escucha. En muchos casos, tal vez un estudiante tiene que recurrir al recurso, si puede, por rendimiento, buscar una altura más alta para poderse comunicar, ¿no? O sea, es algo que ocurre con el asunto de los radios. Ya digamos, si fuéramos a ver lo de las aerolíneas, pues entonces ya hay tal vez un poco más de navegación satelital y en un programa anterior hablamos del famoso CPDLC de Lakers, que se puede transmitir información, ¿no? Y pues no necesariamente el controlador necesita hablar contigo, el controlador te envía la información y entonces tú la aceptas o la denegas. Pero en esa parte, ahí aprovechando eso que acabas de decir, mientras tú estás en la fase crítica de un approach, todo se hace por radio, o sea, no se hace por el Acres. No. Por ejemplo, CPDLC o Acres, toda esta información normalmente tú trabajas con ella en la el Acres como tal, tú recibes información, ¿no? Meteorología y demás, ¿no? Pero en el CPDLC son instrucciones del controlador y como tal, no, ya una vez tú entras, digamos, a la fase de aproximación, tal vez te dan un último cambio de frecuencia que te lo asignan y de ahí en adelante hasta la torre y hasta ground control o control de superficie o tierra, tú hablas con un controlador normal, o sea, no, ya no, o sea, se hace comunicación verbal, sí, es correcto, así que entonces te pregunto, ¿habrá algún manual, que un estudiante piloto, una persona, ¿verdad?, que usted aprendiendo esa fase de comunicación, ¿hay algún manual que enseñe a la persona, o sabe, que le enseñe cuál es la fraseología o la terminología a usarse en las comunicaciones? Tú sabes, mira, hay algunos pilotos que inclusive han publicado aplicaciones o programas, ¿no?, para las comunicaciones de que existen, pero hoy por hoy el AIM, por sus siglas, Airman's Information Manual, como tal, tiene una sección de tráfico control aéreo y radiocomunicaciones, ¿no? Y ahí podemos encontrar la mayor parte de la información general relacionada a esto. Como yo dije, es un libreto. O sea, aquí son bien pocas las cosas que cambian, a menos que sean cosas que sean enmendadas o que sean reemplazadas por tecnología. Pero la mayor parte de la información como tal sigue siendo la misma de hace 20 o 30 años. Así que esa información está aquí. Yo creo que en el programa anterior, y yo creo que estamos a punto de la próxima pausa, ¿no? Sí, vámonos a esta segunda pausa, que ya estamos callando las callitas. Y regresamos ya mismo con lo que vas a compartir. Así que no se lo vaya nadie, regresamos. Ya regresamos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Atención amantes del buen ambiente y los sabores únicos, les presentamos a Marty Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest, en Marty Sport Bar ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo, nuestra cocina está llena de sorpresas. Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas, ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos. ¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering, PSC, estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rbepr.com. ramos@rbepr.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01. Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Bueno, Ricardo, estamos de regreso. Ibas a mencionar algo. Me quedé hablando de que de las cosas más importantes son en lo que se llama el contacto inicial. Esa primera comunicación que se va a generar. Lo primero es a quién usted está llamando. Usted está llamando a Aguadilla Ground, por decirlo, el control de tierra de Aguadilla. ¿Ok? Lo segundo, la identificación de su aeronave. ¿Ok? En los Estados Unidos, y eso más adelante vamos a estar hablando un poquito más de eso, pero todos los aviones que tienen matrícula americana utilizan la N. La N, y la N en el abecedario aeronáutico es noviembre. November. O en inglés, November. ¿Ok? November. Así que usted habla November, su identificación debe tener una serie de ciclas, ya sean números con letras o combinación. ¿En qué parte del aeropuerto usted está? ¿Ok? Puede que a lo mejor esté en el lado donde tenemos a nuestro amigo Benji Hernández allí en Huasco, o a la escuela de Roberto Acevedo, o estamos en el lado oeste para allá, para donde FedEx tiene los contenedores con nuestra amiga Rosa de Copeca, ¿no? Así que, ¿en qué parte del aeropuerto está? ¿Por qué? Porque el controlador no sabe quién es usted. Entonces, ahora lo va a buscar, ¿no? Lo segundo, usted tiene que decirle cuáles son sus intenciones. Si usted necesita, en realidad, a lo mejor usted lo que necesita es algo tan sencillo como mover el avión de Copeca en el lado oeste del aeropuerto a allá donde está Lufthansa Technik, porque es donde único hay combustible en el aeropuerto. O sea, eso no significa que usted va a volar, pero al menos usted va a establecer las intenciones de que, mira, necesito moverme de punto A a punto B, y básicamente usted lo que va a hacer es lo que se llama un repositioning terrestre, ¿no? O sea, usted va a mover el avión hasta ese punto donde está la bomba de gasolina. Que tiene que reportar ese movimiento porque está en un área pues claro, porque caliente. Tiene un aeropuerto que es operado con una torre de control, y hacerlo sin comunicarse es una violación. Exacto. Una vez eso ocurre, el controlador habla con usted
¿Ok? Muchas veces también después de la matrícula se dice el tipo de avión. ¿Ok? El tipo de avión, ya sea un Cernita 172, un Cerna 150, que pues todos sabemos los que somos fanáticos de la aviación y trabajamos en esto, pues un monomotor, ¿no? Utilizado mucho para entrenamiento y demás. Y entonces, ya ese, el controlador también está, eso lo pone a él en el proceso de entonces ya reconocer el tipo de avión que él está buscando, ¿no? Este, en un aeropuerto, digamos como Aguadilla, a pesar de que un aeropuerto en términos de espacio, ¿no? De real estate gigantesco, pero es un aeropuerto que no tiene tantísimas operaciones, así que no es tan complicado buscar ese avión. Pero en aeropuertos que tienen mucho tráfico, a lo mejor pueden haber 50 aviones 172 parados donde están estas escuelas, no sé, Daytona Beach, Fort Lauderdale, Orlando, Sanford, Ejecutivo y demás, que hay muchas escuelas, ¿no? Así que una vez usted establece esa comunicación, ya el controlador sabe quién es usted, y de ahí en adelante comienzan una serie de instrucciones y demás. ¿Qué usted tiene que hacer como piloto? Tiene que el controlador a lo mejor no le permita hacer lo que usted necesariamente pidió. Tal vez no lo deja pasar en línea recta por el movimiento o algo. Y estos son los hipotéticos, pero Charlie, un ejemplo. Charlie. Y cuando digo Charlie, gente, todo aquí es por letras y entonces las intersecciones se le asignan letras también. ¿Qué es el mismo código que se usa en las matrículas de los aviones? El ABC de aviación es el exacto. Es lo mismo. Es correcto, es el abecedario aeronáutico, es el mismo. Aeronáutico. Así que, nada, habiendo dado ese ejemplo, muchas veces los controladores a usted le van a asignar un cambio de frecuencia. Si le asignaron eso, usted tiene que repetir eso. Volvemos a lo mismo. A usted le asignan una instrucción, usted tiene que repetir la instrucción con su matrícula o su número de vuelo. ¿Por qué? Porque es la única forma de probar en las grabaciones si hay una violación de que usted cumplió o no cumplió con ella. Así que, y eso se llama read back. Es correcto. Y no es otra cosa que repetir. También tenemos los famosos los call signs o las matrículas, que en realidad muchas veces hay algunas que son similares. En el caso de las líneas aéreas, a veces usted tiene tres líneas aéreas volando en un sector. Puede ser Delta, American, United, Southwest. Y a lo mejor dos o tres de ellas tienen vuelos con la misma numeración. Y el mismo controlador lo van a escuchar, que va a decir, mira, pendiente en la frecuencia United, tengo un American 1234, tengo un Delta 1234 y tengo un Southwest 1234. ¿Ok? Y entonces uno, ¿por qué es importante escuchar? Porque hay el mismo vuelo, el mismo número de vuelos en tres aerolíneas distintas. Así que no necesariamente a usted lo van a llamar cada vez que digan el 1234, ¿no? Tiene que estar pendiente cuál es la aerolínea, o sea, el vuelo que está operando usted, ¿no? Mira, Ricardo, tú mencionaste, y perdón que te interrumpa, mencionaste ahora bien por el importante, call sign. ¿Verdad? Call sign. En el caso de la línea aérea, sería el nombre de la línea, Delta American Southwest. ¿Verdad? Correcto, correcto. Hay otra, de hecho, en el caso, y me acuerdo yo de esto, y lo comparto porque es peculiar, cuando US Air estaba, no era US Air, era Cactus. Era Cactus, correcto. Era Cactus, o sea, que ese es el nombre que se le aplica, que la línea aérea tiene que utilizar cuando se comunica, ¿verdad? Con la torre, o sea, con ATC. Sí. Por ejemplo, Southwest utiliza su nombre, American, United también. Copa utiliza el nombre de la aerolínea. Pero como tú dices, por ejemplo, esta línea aérea nueva que se llama Breeze. Breeze. Sí. Su call sign es Moxie. Sí, lo vi, Moxie. Sí, una cosa con la otra, ¿qué tiene que ver una Moxie, cosa con la otra? O sea, y obviamente de algún sitio salió el Moxie porque pues casi siempre ese nombre que escogen tiene que ver con algo, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de US Airways era America West en un momento y en el suroeste pues hay muchos cactus. Hey, eso, tú sabes. Eso es correcto. Así que
por ejemplo, FedEx utiliza FedEx, ¿no? FedEx, en un momento usó Express, ¿sabes? Yo me acuerdo que en un momento usaban Express y luego entonces usaron FedEx. Exacto, UPS FedEx. Utiliza lo mismo, ¿no? UPS. UPS. Exacto. Así que sí, o sea, hay por eso es la importancia de estar pendiente en la frecuencia, ¿no? Otra cosa que también es bien importante, nosotros compartimos el espacio aéreo con otros aviones, ¿no? Y por ejemplo, este es el caso de las ambulancias aéreas, que normalmente el call sign que van a utilizar va a ser Medivac. 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 Todas las ambulancias aéreas utilizan esa terminología. Sí. Ese call sign. Eso representa que ese avión tiene prioridad. Por encima de todo el mundo porque es una ambulancia aérea. Es el único sitio donde le dan prioridad porque en Puerto Rico todo el mundo bloquea la ambulancia y la ambulancia se termina subiendo a la isleta. Así mismo. Lamentable problema. En lugar de utilizar, por ejemplo, el call sign o la letra noviembre, muchas de las veces pues vamos a escuchar Medivac. Y eso significa es una ambulancia aérea. Por eso, el call sign básicamente se va a utilizar con parte 135 y 121 en operaciones. Aviación general va a usar noviembre. Fíjate, sí, y normalmente, por ejemplo, mucho avión privado fletado, ¿no? Que están bajo la parte 135 utilizan su matrícula. Uh-huh. De la misma forma, hay operadores que no quieren que sepan de qué rutas ellos operan, a dónde viajan y demás. Y por privacidad están los famosos .com, ¿ok? Y están también, recientemente escuché uno nuevo, pero muchas veces se le asigna un número y esa matrícula está bloqueada de los servicios de rastreo. Por eso que en FlightAware ni en FlightRadar vas a ver... Vas a ver el avión, pero no va a ver el destino de salida ni el destino de llegada. O sea, la salida ni la llegada. O sea, no va a haber información de las rutas de ese avión y de la misma forma, en vuelo, el avión no se identifica con la matrícula. Sencillamente se le asigna un número. Se le asigna. Okay. Eso es interesantísimo, bro. Y pues obviamente esto mucha gente lo utiliza. Gente, una cosa aquí bien importante... para los muchachos, las muchachas, esa nueva generación que está comenzando a estudiar aviación, si usted es estudiante de aviación, no se sienta, digamos, no se sienta mal, no sienta vergüenza, no sienta bochorno, si usted utiliza la clave Student Pilot, estudiante de aviación, eso lo va a hacer llegar bien lejos. ¿Por qué? Porque automáticamente el controlador sabe que es un estudiante de aviación, que es una persona que está aprendiendo, que podría cometer errores, que necesita toda la ayuda posible. Sí, mira, y se puede economizar un regaño en el radio. Es correcto. necesita toda la ayuda disponible y a la misma vez. Claro. En muchos de los casos el controlador sabe que pues una persona que no lo sabe todo, claro, como ya dije, está aprendiendo y puede ser, puede resolver problemas y evitar cualquier tipo de crisis. Particularmente, usted llega a un aeropuerto donde usted no conoce el aeropuerto, no se quiera hacer el más Tom Cruise de la vida allí. Sencillamente usted, desde el principio que hizo su primera comunicación hasta que aterriza, en noviembre tal, Student Pilot. Y créeme, con eso usted pues va a llegar bien lejos. ¿Por qué? Porque como ya dije, el controlador va a buscar la forma de proveerle todos los recursos de ayuda disponibles siempre y cuando el volumen de tráfico y esas cosas no le permitan un issue y entonces pues tal vez no le pueda dar el servicio que ellos le gustaría darle. Y posiblemente el controlador, ¿verdad? Porque muchos controladores están muy estrésicos, pueda ser más tolerante y pueda ser más paciente con usted a usted identificarse como un piloto estudiante. Es correcto. Es correcto. Mira, Ricardo, ya para cerrar esto, hay cinco consejos, hay cinco cosas que quiero compartir para cerrar el tema, porque estamos a punto de la última pausa.
El primer consejo es que la persona tiene que familiarizarse con la teoría, como mencionamos al principio, la terminología y la fraseología, ¿verdad? Claro. La técnica, antes de presionar, como tú mencionaste varias veces, antes de presionar el micrófono, piense lo que va a decir, sepa lo que va a decir y comuníquelo corto y conciso, ¿verdad? Claro. Hay una aplicación que se llama Live ITC, no sé si tú la has escuchado. Ahí claro. Te puede escuchar comunicaciones completas, puede escucharlo y puede aprender a entender la fraseología, ¿verdad? Si usted está en el asunto de la instrucción, ¿verdad? Que está aprendiendo a volar, muy bueno para escuchar y para familiarizarse con la teoría. Otra cosa también, si usted tiene un instructor, usted puede practicar con su instructor, ¿verdad? Pueden hacer ¿cómo se dice? Practicar, puede, ¿verdad? Hacer un consultor. Claro, o sea, pueden hacer un rehearsal de cómo un usted rehearsal, es el esa controlador, es el otro es el piloto, exacto, y practicar exacto. Más o menos todo esto. Recuerden, eso es cuestión de práctica y va a tomar claro. Un poco de oído y demás, claro. Pero si no lo hace, entonces cuando le toque la hora de la verdad, pues va a ser más complicado. Y una cosa muy importante es no tengas temor en fallar. Se van a cometer errores porque estás aprendiendo. Como mencionó Ricardo, es importante que si usted está aprendiendo o es estudiante, piloto, usted se identifique como tal, ¿verdad? Para que entonces el controlador o los que están escuchando puedan entender que usted está en el proceso de aprendizaje y puede haber un poco más de tolerancia y puede haber un poco más de entendimiento con usted, ¿verdad? Así que no hay, ¿verdad?, razón por temer, ¿verdad? Por tener algún que si vas a fallar. Se aprende fallando, ¿sabes? Se aprende cometiendo errores, pero es importante, ¿verdad?, que se saque la buena experiencia de eso, ¿verdad? Y que usted pueda, ¿verdad?, aprender de sus errores. Así que, Ricardo, estamos para la última pausa comercial. Vámonos a nuestro último compromiso comercial. Regresamos ya mismo. No se nos vayan. Ya regresamos. Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Atención amantes del buen ambiente y los sabores únicos. Les presentamos a Marty Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest, en Marty Sport Bar ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo. Nuestra cocina está llena de sorpresas. Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas, ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos. ¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering, PSC, estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rbepr.com. ramos@rbepr.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01. Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Bueno, Ricardo, estamos de vuelta ya en la última parte del programa. Quería compartir.
Mira, antes se compartió. Discúlpame. Dime. No, antes de que nos fuéramos a la pausa, quería mencionar algo. Y pues mucha gente, a veces yo escucho en la calle, que dicen, mira, a mí me gustaría tomar las clases de piloto, ese fue mi sueño siempre y demás, pero no lo hice porque no sabía, mi inglés no es muy bueno. Ok, bueno, por ley se supone que usted sepa leer, entender, escribir y hablar el idioma inglés, pero eso no significa que usted tiene que tener una maestría o un doctorado en el idioma inglés, ¿no? Aquí lo importante es que usted sepa hacer esas cosas, ¿ok? Y pues digamos, no tenga una limitación como que digamos, usted no sabe escribir, porque pues ya entonces eso es definitivamente lo descalificaría. Sin embargo, se supone hoy día, bajo las leyes actuales de aviación, que para ser elegible como estudiante de aviación, usted debe probar que usted puede, como dije, hablar, leer, entender, hablar y escribir el idioma inglés. Puede ser que, y obviamente están en todo el derecho, cuando usted ya está llenando la solicitud para estudiante de aviación, que hoy día ya es un certificado, se supone que ya sea tanto un instructor como un examinador el que le llene los datos para este certificado, debe darle a usted, digamos, un párrafo. Párrafo de cualquier cosa, de una novela, de un artículo de periódico y demás, para que usted lo lea, se lo lea. ¿Okay? Como dije, usted no tiene que tener un acento de americano o un acento de británico de allá de Buckingham. Y una vez lo lea, le explique qué es lo que significa lo que está ahí. Y a lo mejor puede que le... ¿Cómo es? Con eso tal vez sea lo suficiente, porque si lo puede leer y lo puede entender, debe saberlo escribir. Pero, ¿qué sucede? Si esto no fuese así, eso lo podría descalificar a usted, ¿ok? Y como dije, no, los radioescuchas no tomen esto como un punto negativo para aquellos que quieren realizar este sueño, pero al menos lo digo para que si se da la oportunidad y usted va a una escuela con miras a hacerse piloto, esto no lo agarre por sorpresa. ¿Okay? Y bien importante, ¿sabes? Aproveche en la escuela, aprenda el inglés, ¿verdad? La gente no sabe que el inglés es el lenguaje oficial. Universal. Y siempre es bueno saberlo, entenderlo, y más en carreras como esta. Así que si está en la escuela, no pierda el tiempo, aprenda, haga su asignación y le va a sacar provecho. Es correcto. Así que, nada, esto era todo lo que tenía que decir. Obviamente estábamos hablando de estos temas y llegó el momento que habíamos hablado del famoso abecedario aeronáutico. Y esto aquí, compartiendo con estos capítulos y comenzando lo que vamos a hablar de esto, los aviones tienen, vamos a poner de esta forma, tienen tablilla. Hay un registro, hay un número que registra la aeronave, ¿verdad? Y entonces, pues esto, ¿verdad? Vamos a tocar un poquito de historia en cuanto a esto. Los códigos de registro en los aviones se remontan, fíjense, atrás al 1919, pero no es hasta tanto la Primera Guerra Mundial finaliza, que varias de las naciones, ¿verdad? De las naciones importantes se reúnen, porque ya para ese tiempo la aviación estaba bastante en su apogeo, y entonces deciden, ¿verdad? Que cada, en el caso de la nación, cada nación va a tener una letra romana asignada que va a identificar cada aeronave que pertenece a esa nación, ¿verdad? O a ese país, ¿no? Y entonces, ahí entonces tienen, ¿verdad? Además de asignarle la letra a la nación, entonces hay un número, unas letras que se le asigna, y ese es el registro de la aeronave. Ricardo, dándole continuidad, ¿qué me tienes que decir de eso? Mira, sí, eso básicamente, más claro que la explicación corta que tú diste, entiendo yo, no tendríamos que entonces entrar en convenciones y demás que hubo en esos tiempos,
Pero, por ejemplo, como ya le habíamos dicho a los radioescuchas, de las cosas más que le llama la atención al público, gente que le interesa la aviación, es, digamos, pues, en los Estados Unidos, obviamente Puerto Rico, por ser un territorio de los Estados Unidos, no vamos a entrar en política, esto no tiene que ver con política, claro. Se utiliza la letra N. Y N. La, obviamente para el inglés es November o noviembre. ¿Ok? Así que cuando usted ve un avión, que vea en la cola que la matrícula comienza con N, eso es un avión de matrícula americana. Sin embargo, vamos a irnos a nuestros amigos vecinos de la República Dominicana. ¿Ok? Y a partir del 1929, ¿ok? Se comenzó a utilizar la H junta con la I. Y significa Hotel India. H de India. Hotel en el abecedario aeronáutico y la I de India. Así que Hotel India son aviones de matrícula dominicana. Dominicana. Inclusive los vemos mucho en Puerto Rico porque aquí en Puerto Rico, pues, por gente de negocios y demás, ¿no? Aerolíneas que vienen a Puerto Rico de República Dominicana utilizan ese código. Mira, Ricardo, cuando esto empieza, cuando esto comenzó a final de la Primera Guerra Mundial, cada nación o cada país obviamente tenía que adoptar una letra romana del abecedario para identificar sus naves. Y solamente en aquel momento era una letra seguida, ¿verdad? En Europa obviamente no se usan números, se usan letras, pero acá en Estados Unidos se usa la letra y números, ¿verdad? Okay. Luego que esto fue aumentando, que fueron habiendo más países, se combinaba letra y número. Hay algunas naciones que sus naves se identifican con una letra, que tiene que ser siempre una letra, y acompañada de un número. En el caso de lo que acaba de mencionar la República Dominicana, son dos letras. ¿Ves? Acá en el área, en el hemisferio de acá, en el lado de acá del charco, usualmente se usa la letra y número, pero usualmente en Europa, en esos países europeos, y en Oriente se usan letras, ¿verdad? Básicamente se usan letras como identifican la nación y letras para identificar el registro de la nave. Ok, fantástico. Así que eso es importante que se sepa. Justo al lado de la República Dominicana, en la isla de la Española, tenemos Haití, que utiliza Hotel 2H, HH. Uh-huh. Ok, nuestros amigos de Colombia. Hotel Kilo, HK. Hotel Kilo, HK. Eso hace. Okay. Nuestros amigos de Panamá, Hotel Papa, HP. HP. Los amigos de Cuba, CU. CU. Exactamente. Y entonces, si vamos, por ejemplo, nos vamos un poco más al norte, Canadá usa la C como la Charlie. C de Carlos. Okay. Muchas veces también vamos a ver mucho avión privado. Mucho avión privado, que la matrícula comienza con VP, Víctor Papa. V de Víctor, la P de Papa en el abecedario aeronáutico. Y esta Víctor Papa son de lugares, muchos países, como en el caso de las Bahamas, Bermuda y demás, que hay compañías que registran sus aviones en estos lugares por el asunto de los impuestos y demás. De los taxis. Ok. Pero fíjate, Ricardo, también hay naciones, fíjate que esto lo estaba verificando, mirando, que identifican su aviación comercial, tienen unas letras y la aviación general tienen otra letra, tú sabes. Fíjate, aquí estoy mirando un ejemplo de Guinea Ecuatorial, Guinea, en algunas matrículas es 3C. Empezando con una letra A y en otras matrículas una letra C, empezando con una Z. Todo depende, ¿verdad? El tipo de avión, ¿verdad? Si es comercial o privado, ¿verdad? Entiendo yo que se identifica de esa forma. Es bien interesante. Esto es interesantísimo. Correcto. Un país que tiene eso bien marcado, Venezuela. La matrícula Venezuela. Es Y de Yankee. V. Así que Yankee Víctor. Pero entonces también tiene los que tienen P son privados, los que tienen C son comercial. Uh-huh. Okay. Déjame darte otro.
por ejemplo, aquí a San Juan, en Puerto Rico, que vuela casi a diario la gente de Iberia, pues España es... Eco Charlie. Ese, exacto, Eco Charlie. Eco Charlie. Mira, y aquí en Aguadilla viene mucho avión brasileño, tú sabes, que claro. Es la Pepe, papá, papá, tú sabes. Es correcto. Sí. También a Aguadilla viene la gente de Emiratos, Alfa 6. Y ahí vimos, viste, ahí tenemos un ejemplo que acabo de mencionar, que no solamente, ¿verdad? Puede ser letra a letra. Siempre va a haber una letra al principio, pero también se puede combinar con un número. Y en el caso de los Emiratos, ellos combinan, ¿verdad? Su letra de identificación con un número. En este caso de Emiratos es Alfa 6, eso es correcto. Por ejemplo, mira, no sabía Ciudad del Vaticano, que es un estado, tiene HV, Hotel Víctor. ¿Es el helicóptero del Papa? Si lo opera Alitalia, que ya no existe, pero sí, correcto. Así que Italia, por decirlo así, y ahí sola. Ahí sola, eso es correcto. Y China, la letra B. Correcto. Por ejemplo, dice aquí, Argentina utiliza LV. Lima Víctor, sí. Pero sin embargo, si el avión es del gobierno de Argentina, es Lima Quebec. Quebec, como la provincia de Montreal, la Q es Quebec en el abecedario aeronáutico. Perfecto. Así que, nada, gente, todo, exacto, hay cantidad de registraciones por naciones, ¿no? Así que, normalmente, a lo mejor de aquí en adelante, ustedes no ven los aviones de la misma forma y buscan ver así mismo, la cola, ¿no? Pero es bien interesante porque eso le dice de dónde viene el avión, ¿no? Claro. Hay aviones que tienen, están siendo operados por otros países, pero uh-huh. a la misma vez son alquilados a compañías americanas y entonces uh-huh. tienen la registración americana. Aquí tuvimos hace poco, no hace muchos años, teníamos unos Antonov rusos, que eran de Rusia o de Ucrania. Correcto. Y con matrícula Romeo Alfa, RA. Correcto. O sea, y estuvieron aquí operando por muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, fíjalo, ya el Bosman nos está mandando señas de que tenemos que empezar a... Mira, hay uno último, que es el país con la aviación privada en segundo lugar más grande después de los Estados Unidos, y es México. México... Casi todo comienza con X-Ray XA, tienen XP, tienen XC, XC, exacto, y llega hasta XC. Así que, gente, es un mundo bien, bien interesante, sí, ¿no? Interesante. Como los países registran a sus aeronaves, esperamos que hayan aprendido algo hoy de este tema, que es bien interesante. Gente, como siempre, dudas, preguntas, comentarios, no duden en escribir a la emisora. No duden en escribir a la dirección de email, siempre por la página de Facebook, la estamos monitoreando. Así que con mucho gusto. 787-897-1200. Si quiere comunicarse, ¿verdad?, a través del teléfono, lo puede hacer también a través de las redes sociales. Ricardo, también para cerrar lo que mencionamos al principio del anuncio de la Convención 4.0, mi gente, bien importante, esto, ¿verdad?, para ustedes los que practican las leyes, los abogados. No deje de participar en esto. Va a traer mucho conocimiento, muchas cosas nuevas, ¿verdad?, que están sucediendo en el ambiente. Así que tenemos esta convención. Ese tema de la inteligencia artificial está bien, bien interesante, sí, y bien caliente, sí, sobre todo. Así que entiendo, sí, yo que puede ser de beneficio para muchas personas. Así que recuerden, el 24, miércoles 24 de abril, de 9 a 1 de la tarde. En Vitata Gastropop vamos a tener esta magnífica convención el 24 de abril, y los teléfonos a registrarse son el 787-629-4922, 787-517-0624. Así que, mi gente, Ricky, veo que estás acabando de llegar, acabadito de sacar del horno. Gracias por siempre estar con nosotros. Gracias por siempre, tu aportación espectacular. Gracias a los radio oyentes por estar escuchándonos, y gracias, ¿verdad?, a papá Dios por darme el tiempo de poder hacerlo. Así que, mi gente, buen fin de semana, Ricardo. Buenos Muchas días gracias, buen fin de semana a todos y hasta la próxima. Hasta Saludos. La próxima. Gracias.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.